Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias por estar por acá. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, gracias amigos por pasarse por acá. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo andan? Monster Core, un saludo. Hugo, bienvenido, ¿cómo andas? Axel, saludísimos. Yo a Slowbro, ¡hala, bestia, Slowbro! Dice, no, mejor Mamut Jungla, a ver qué tal. No creo que jale muy bien, que digamos. La neta, lo dudo. Déjale, baja la música, el volumen al monitor, porque se escucha bastante. Voy a poner como unos... Ahí está. Hola, Tambala con H. Amigos, busquen los que quieran, son bienvenidos, vamos a darle. Déjenme, me paso a la otra pantalla. Listo, voy a estar jugando en la Smurf. Ahorita el chiste es llegar a la Smurf también a Master. Entonces, quien quiera entrar es bienvenido. Vamos a ver quiénes están por acá conectados para invitarlos. Por ejemplo, acá está el Gage. Por ejemplo, acá está Pablito. Pablito ya está en Master, nada mal, el buen Pablo. ¿Y quién más? Bueno, no sé, pero les dejo la ID para quien quiera entrar. Dice, oye Deus, ya me compré el Elite Trainer de Silver Tempest. A ver qué tal sale. ¡Hala! ¡Nice! Mucha suerte en tu apertura de cartas, bro. Mucha, mucha suerte. ¿Qué es lo mejor que te puede salir en esa caja, bro? ¿Qué es lo mejor que te puede salir en esa caja? Esa caja es la que tiene un, un Bullpix de Alola, en la portada, así como plateado. Creo que sí, ¿no? ¿Qué es lo mejor que te puede salir en esa caja, bro? ¿El Maraidon y el Coraidon? Bueno, supongo que Miraidon y Coraidon porque son nuevos, ¿no? Y pues es una caja nueva. Dice, en una media hora me meto, ¿va? ¡Halo! ¿El Lugia? ¡Ah, nice! Hola, a Bibidi Badidibu. Bienvenidos, amigos. Gracias a todos por estar por acá. Gracias a los que están dejando sus bonitos likes. Baby Ray, bienvenido. Muchas gracias, amigos, a todos. Ok, no ha entrado nadie. Entonces... voy a volver a invitar al Paulín. Es que no puede ser invitado Pablo, quién sabe por qué. El Gage, el Panchio, ¿quién es? No sé si sea Francisco, que es colaborador, o otro Francisco. Dice, Deus, ya regresé a mi casa. ¡Ey, nah, hombre, bro! Yo te dije que iba a empezar stream y tenía tiempo cuando te avisé. Ahora, hasta que termine stream. Lo siento, ahora hasta que termine stream. ¿Cómo estás, Uriel? Bienvenidos. Ah, por cierto, amigos, mañana hay repartición. Mañana habrá reparto. Mañana espero empezar temprano para hacer el reparto. ¿Cómo a qué hora? Se preguntarán ustedes. Como a las... me gustaría empezarlo a la 1 de la tarde, pero lo más probable es que sea a las 2 de la tarde, ¿va? Lo más probable es que sea a las 2 de la tarde. ¿Qué medallas recomiendas para Charizard Jungla? Híjolas. Más, ya depende de lo que... de cómo te sientas. Yo le pondría un poco de ataque básico cargado para que lance puro fuego a diestra y siniestra. Pero ya es más, depende de cómo te sientas. Yo te recomendaría la build de son 6 cafés. Te recomendaría que es, creo que 4 morados, 4 azules y 2 blancos. Esa build sería buena, es para uno del rounder. Dice, no, pues ni modo, por lo menos hazme admin. No, ya no me deja aquí. Dilo en tono de Catarideus. Bienvenidos a este show, hermanos, donde nos volvemos Marro Cris por un día. Andamos muy asombrados, hermanos. ¿Qué le pasa a la amenaza? Carlitos, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿No me puedes invitar, Deus? No, mira, chica. Dice, el entrenador no puede ser invitado ahorita, ¿ya viste? Chica, el entrenador no puede ser invitado ahorita, no entiendo, desde ayer me aparecía lo mismo. En lo que llega, ¿no? Me voy a dar un dúo con el Yech en lo que llegan los demás. Sí, mañana hay reparto de Pokémon. Aquí saludan con humildad. A veces, Julinho, a veces. ¿Dónde estás, Lobezno? Bienvenido. Lobezno culo. Dice, es que en el Mundial Marruecos eliminó a España. Ah. Porque tienes que ser experto, solo se puede... ¿What?
¿En serio? Nombre de apeso. Perdóname por ser bajito, bro. Perdóname por ser bajito, bro. Dice, qué pichi show, que la banda nunca muera. ¡Ey! ¿Cómo estás, Wee Wee? Amigos, mañana va a haber repartición, ¿eh? Mañana habrá repartos. Experto, solo se puede invitar gente a un nivel más. ¿Y ese Glacian qué se cree? El Glacian va a querer robarme Jungla. Soy muy bajito para Pablo, dice. Ya soy maestro albañil. Soy muy bajito para el buen Pablo, la neta. Todos vamos a ir Jungla, me lleva el tren. No, estos sí son del basuraverso, amigos. Estos sí son del basuraverso. O sea, yo estoy en el basuraverso porque ya llevo una cuenta master. Esta es otra cuenta. Pero esa gente sí es del basuraverso. Y a mí nadie me va a engañar. Tyranitar se vino a robar también. Yo pensé que el que se iba a robar era el Glacian, pero fue el Tyranitar. Estúpido Tyranitar. Véanlo en el centro, no está haciendo ni madres el Tyranitar. ¿Qué rayos está haciendo ahí en el centro? ¿Cómo así? Super, sí estoy en el basuraverso, ¿ya vieron? Esa cosa va con chaleco de asalto, ¡qué asco! Ok, aquí voy a tener que intentar robarme la jungla, porque si no, yo ya no tengo jungla, el Tyranitar me robó la mía. Vamos para allá. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Yo ya le perdí la fe al United. ¿En serio? Fíjate que con el BGC un poquito yo también, pero me sigue gustando. El Tyranitar se quedó la jungla y véanlo al meco. No, es bien menso ese Tyranitar, la neta. Y abajo ya ni se diga, abajo es un Ralts. Ay, no puede ser, abajo hay un Ralts. Neta, no puedo con la gente del basuraverse. No, vamos para abajo.
mató con el combo y con la ulti. El dios ya no es humilde, ya no me invita. Perdón por ser bajito, bro. Sí, si quieren entrar, entren. Yo ahorita estoy smurfeando. De hecho, por eso no me da chance de entrar con paro, porque soy bajito. Dale, Gecho, no lo dejes. Hola, un bobo chat, va, ¿eh? ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Ok, el búho me lanzó ahí. Dame un segundo ahorita. Déjame ponerme bien porque aquí hay un búho. Y hay objetivo. Dame chance y ahorita me meto al voice chat. Halo. Ok, vamos a... Ahorita nos recuperamos, ¿eh? No, estamos regalando puntos bien, bien feos. Este güey, en lugar de que me ayudes, está farmeando un balto y neta, ¿qué pedo con su vida? ¡Ay, la bestia con esos mancos! En lugar de que me ayudara, farmeándose el balto y el vato. Yo hago versus Deus, dice. Dale su versus al Joao. No, ¿eh? ¿Cómo le voy a dar un versus al Joao? Gastó su ulti, el wey. Ya no tiene ulti el Gech, ¿eh? Ya no, él ya no tiene ulti. Muy buena, Gech, muy buena. Cargamos a estos mancazos, pero neta los turbocarreamos. ¿Cómo estás, Cristóbal? Un saludo. ¿Por qué andan feliz? ¿En serio me veo feliz?
Los dulces me hacen feliz. Ese Tyranitar malísimo. Lagarde ni se diga. Y este güey peor. El agüita ya debe estar en el voice chat. Hola agüita. Agüita bot. Te escuchas como robot. Agüita, no logro identificar tu comando de voz. Hola, muy buenas tardes. Hola, hola. La bebé, ¿qué más fue? Trato de identificar tu comando de voz, pero... Es que había explotado mi teléfono. Dios, ¿viste lo que me pasó hoy en Instagram? No, o sea, más o menos, pero no. ¿No viste? Así yo de la nada estaba revisando mi Insta, dándole de ciertas cosas, y llega una señora y le dice: joven, ¿quieres ser mi sugar baby? Y yo, a la vinque, así te dijeron. Sí, yo le dije: a ver, ya, ¿cómo? Me dijo: $2,000 la piocha. Y yo, hola, vinque. Ahorita, ¿sabes qué es lo más cabrón? No, ¿qué? Que yo pensé que era mami y ya me depositó. No mames, ¿neta? ¿Eh? What the fuck, yo ahorita que me mandaste, ¿qué? Yo dije, pues es mami también. Sí, no, yo estoy como que, what the fuck. Qué chistoso. Ahorita voy para el banco, a retirar mi dinero. Qué chido. Pero tuviste que haberle aflojado. No, mames. Increíble. Oye, ¿cómo cambio mi tonta imagen de este del vampi? Ya no la quiero. Tienes que quitarte el modo streamer y luego cambiarla. ¿Pero en dónde me la cambio? Ya dice, le doy change pero no me deja user profile stream, ¿no? Listo. Ahorita te digo cómo. Este es un tutorial. Bueno, hablando acá un poco, ¿qué te parece el majadero del vampi? Ya todavía chingando con lo mismo. Sí, ya anda muy pelafustado en ese güey. Y luego que por qué lo banean. Ajá. Muy, muy pelafustado en el vampi. Te dije que el vampi iba a generar la siguiente guerra. Espero. Sí, yo también estoy casi seguro de que el vampi es el próximo en generar la guerra. ¿Viste lo que dijo ayer de mí el maldito canalla? No, ¿qué dijo? De que le di me divierte a su estado. ¿Ah, sí? Y empezó a decir pura majadería. Mañana no vengo. Ah, bueno. Dice, Deus, ¿no tienes Insta del canal? Tengo Insta, pero no le subo nada. Y tengo mi Insta privado, pero si quieren seguirme, adelante. Dice, yo te me sacrifico. ¿Vas a entrar en Fercho o a qué te refieres con que te me sacrificas? Mira esto, entró Starlord. Falta uno nada más. Con permiso. A ver, vamos a darle. Chao, Joao. Dice, por cierto, viste, increíble, hicimos la 113 con random. Güey, los randoms eran malísimos, güey, malísimos. Deus, hace rato estuve jugando en el stream del Majin. Ajá. No, hombre, tuvieras mi Blissey, ¿eh? Increíble. Dice a Vividi, jaja, eso es obvio, Deus, de que tuviste que aflojar. ¿Por qué no lo conectas con tu página de Facebook para que se publique al mismo tiempo? ¿Qué? Ah, ¿el Insta? Ni siquiera dónde lo dije. Aquí está. Dime. Y la neta, ahora me toca darle clases de español. ¿De dónde es? De Estados Unidos, de Houston. ¡Hala! Ahí te va a saldar más baro, bro. ¿Qué?
Dice, hey, sí, pero skins eso. Para la banda ahorita, dice el Gech. Es que yo les dije, no, si ahorita paso al banco y no me ponen pleito, voy a comprarle unas cuantas skins a la banda. No, ¿y cuánto te deposito? $2,000. ¡Hola! Dice, Deus, para los próximos pokés puedes dar Among Us y Gastrodon. Híjole, ya los tengo hechos, bro. Voy a dar al combo que todo mundo juega. El ¿cómo se llama? El Tatsuguri, la ballena y el flamingo. Esa es la próxima dinámica. Todos somos Tandemau. Ah, el ratoncito. Hice un equipo con él. Es hermoso ese ratoncito, ¿verdad? Carlos, gracias por tu like. Edsel, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, gracias por tu like. ¿Sabes que estoy llevando el Tandemaus con Superdiente también ahora? Ah, sí, es cierto que el Superdiente baja la mitad de la vida. ¿Sí? Y eso ignora defensas y lo que sea. Ajá. Lo malo es que solo te baja la mitad y después ya es como la cuarta parte. Y después pero ya falla. Pero es que no necesitas más de eso. Agarras a un tanque, le bajas la mitad de la vida. Ya con otra cosa lo guanchoteas. Y encima le rompes Foxy. Ajá. Mira, yo ahorita estoy llevando mi Tandemaus con Super Diente, Follow Me, el Population Popularation. Ah, el Population Bomb. Y le quité el provocar y le puse Protect. Le quité la mofa. Porque llevo mofa por los Among Us. Ah, ya. Nos tocó contra el Chris WTF. Grande. Oye, el Chris WTF era el best friend del Gage, ¿no? Sí. Él jugaba con un ex compita que se llama Super Tower, que ya no juega. Y también jugó en los SS con Fama. ¿Y con Gage? Ajá. Uh-huh. Y con el Dracosol. Oye, Deus. Aviso, yo anoche no me rompí, sino que no me gusta cuando se ponen insanos a insultarse y por eso me... Pues el Vampi empezó todo con el Milo. Sí, no, yo por eso, yo, si se empiezan a insultar, yo desaparezco. Porque yo así, sí. Pendejo, pero cuando, fijo, está tu la verga, tu muerte. Iguala. Se estaban bien vendedores. Luego el Mayim también empezó a gritar y ya se hizo un desmadre. Nunca había visto tan roto al Mayim. Nah, todos los días, bro. No, pero así, o sea, él se enoja, pero estando él. No gritándole a otra gente en el voice. Pero es que todo el mundo ya estaba gritando, ese es el detalle. Yo no estaba gritando. No, o sea, tú no, pero los demás. Ay, no, con la zorra tiene un buen de espacio en el daño, ¿no? ¿Cómo que Gage no está baneado? Increíble, ¿verdad? Debería de estar baneadísimo el Gage. ¿Sí? No más. Es broma. Aquí es que hay muchos motivos, pero ¿cuál de todos? Pacho me pregunta, ¿pero cómo que Gage no está baneado? Le dije, increíble, ¿no? Tendría que estar turbo baneado el compa este. Es el Rampi por pelo, está majadero. Y troglodita. El Vampi pide a gritos un baneo. Uh-huh. Oye, Dios, entonces, la siguiente dinámica será... ¿De qué? Ah, sí, de la que voy a hacer de Shinies. Va a ser el combo de Tatsuguri, Flamingo, Balona, Bodonzo. Oh, hombre. Pero mi pregunta es, y para la gente que nada más viene a dejar su like y compartir, ¿cuáles pokés le vas a dar? El Flamingo. ¿Te imaginas ser suscriptor y ya tener medio equipo ya competitivo preparado? Estaría bien, ¿no? Estaría chido, ¿no, bro? No, meta es gankear abajo, bro. Y Cinderace con el pañuelo es God. No, Dios, imagínate. Llegan las personas diciendo, yo nada más quiero el flamenco. Sabiendo que por una suscripción van a seguir participando en todas las dinámicas. Y encima se van a llevar medio equipo competitivo. Eso es verdad. Yo te digo que yo, por eso soy suscriptor. Qué grande, ¿viste el bot?
Aunque no me han pasado los toques de la pasada. Pues bueno, es porque tampoco los he pedido. Buen punto. No vayas, no vayas, te van a verguiar, Carlos. Ay, Dios. Entonces ya saben, manita, todos los que quieren jugar Pokémon Compa. Ah, por cierto. Y si es antes del fin de semana, sería mejor porque este fin de semana va a haber el primer torneo con puntuación para BGC. Nice. Entonces, dice, soy fan de Agüita, saludos, dice por acá. ¿Quién es mi fan? No, no, yo soy tu fan. Yo soy fan de toda la gente bonita que viene a ver este directo. Y algún día me robaré el directo y yo seré el stream. Pero hoy no será ese día. Buenas tardes. ¿Te imaginas, Deus? ¿Te imaginas? No me da la cabeza para hacer streamer. Ay, no mal, estoy haciendo todo aquí abajo, pero arriba sucumbieron. Penenles en la base, amigos, penenles en la base, 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 penenles en la base. Ay, Dios. Nada, todos ultearon aquí en esta base, ¿qué pedo? Ya me voy a cambiar el nombre a... Qué feo. Me voy a cambiar el nombre a Agüita Baby. Agüita Baby. Ah, bueno, por cierto, Deus, quiero que sepas que la otra semana en mi Discord va a ser la semana de Deuso. Hola. Esta semana le tocó... Esta semana le tocó al Bumpy. No. Y dentro de 2 semanas me toca al copita Lolo. No, es que ya los puse por fecha, bro. Y además solamente va a ser con el streamer del azul. Ay, increíble que el fecho ya no es del azul. Siento, bro. Buenas. No malo que se curó. What the fuck, acaba de tirar ulti y volvió a tirar ulti. Qué asco me da. La zorra con energáfono. No, gastaste tu ulti. ¿Quién eres? Erickson. Erickson, gastaste tu ulti, bro. Y ve el tiempo. Quedan menos de un minuto para que la consigas. Oye, Deus, es momento de ponerse mamado porque los sentimientos no los ven nadie. Le mandé eso a una amiga y una amiga me mandó que lo único que le salen son viejitos diciéndole que le ofrecen terrenos y yo ¿Te imaginas, Deus? Que llega un viejito y te diga, Deus, trátame bonito y yo te doy mis terrenos. Si solo implica tratarlo bonito, jalo. Déjenlo entrar, déjenlo entrar, amigos, vénganse para acá. Toca besarse, besuquearse con un viejito barbudo. Es momento de la puta. ¿Los dos? Sí, porfa. Vamos, mañana. Les hice todo, güey, les hice todo y aún así vamos a perder probablemente. Les hice todo. Y aún así probablemente perdamos porque es que están de APS, güey. Pinches mancos. ¿Qué le estoy diciendo, pinches mancos, güey? Vayan, hay que ir a anotar, amigos, está muerto ese güey y el pato le dieron un chorro de tiempo. Vamos a pushar a la de arriba, a la tibra arriba. Vengan, vengan todos, vamos a la tibra arriba. Buenas.
Matemos a la zorra y después a los otros, pero vamos todos juntos. Vengan todos juntos. Está muerta. ¡Anota! ¡No mames! ¡Anota! 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 ¡No! ¡La puta madre! ¡No pudo anotar! ¡Ay, no mames! Es que les hice todo y no hicieron nada, amigos. ¡Neta! ¡Hola! ¿Cómo estás, Ryan? ¡Bienvenido! Muy bien, bro. ¿Tú cómo estás? ¡Ay, ni con eso! Bueno, no, ni con eso ganamos. ¡Güey, neta! ¡Les hice todo! ¡Anda! ¡Les hice todo! Y ni así pudieron ganar. Deku, ¿cómo estás? Bienvenido. Les hice todo. Aquí pasándome un rato mientras trabajo. Mucha suerte en tu trabajo, Ryan. Que te vaya súper bien, bro. Y qué bueno que le pasaste a saludar ahorita. Dice, ¿qué onda, Deus? ¿Es Emiliano? ¿Qué onda, señora? Aquí andamos, bro. Pero es que se pasa de lanza la bandita, bro. Uno quiere y nomás no se deja. Uno los quiere carrear, pero no se deja, ¿no? Dice el Fercho, a ver, hazme de todo. ¡Hala! Increíble. A ver, págame. Cara de Pac-Man, bienvenido, gracias amigos por estar por acá, gracias por sus likes, bienvenidísimos. Espérame, Dios, ¿cómo fue? Uh-huh. Gracias a ti, Ryan. Los que quieran entrar, amigos, ahí está la ID 6540-6829. Dice, Deca Pilgrim soy yo, va que va Saúl. Recuerden, si los flameo, no se sientan mal. O sea, X. Recuerden, solo es un flameíto y listo, no pasa nada. Por ejemplo, ahorita les digo, se pasaron de lanza, les hice todo. Les hice el Zapdos, les hice los Reyes. No hicieron nada. Oye, Deus, ¿no ha llegado todavía la tarjeta? No ha llegado. ¿A ti qué te sale? ¿Cómo te dice el estatus? No sé, no he revisado, la neta. No ha llegado, bro. ¿A bien? Erickson, no vayas a ultear, bro. No vayas a ultear, Erickson. Porque hace rato ulteaste y perdimos una ulti, bro. No vayas a ultear antes del tiempo. ¿Cuánto es el de hoy? No, sí, de hoy. ¿Qué mamada? ¿Sabías que Snoop Dogg tiene un show infantil en YouTube llamado Doggyland? Le enviaría eso. No, envíaselo tú. ¿Eso qué aquí? No, ya viste que Snoop Dogg tiene un programa de niños. Para niños chiquitos en YouTube que se llama Doggyland. Oh, les enseña cómo forjar grandes, Snoop Dogg. Turururu.
Dice que tengo una tarjeta que no está activada. O sea, ¿ya te llegó y no me he dado cuenta o qué? No, dice que tengo una tarjeta para activar, nada más, no dice. Pero así en el estatus de envío. Es que no ha llegado y no me han dicho algo como mi familia sobre si les ha llegado o algo así. No, no sé en el estatus de envío. Estatus dice enviado nada más. Pero no te sale por dónde va o cuándo llega o algo. No, pues todavía no llega. Dice, oye, debo hacer una pregunta sobre la crianza. A ver, pregúntame. Oye, este pase de batalla se hizo demasiado rápido, ¿no crees? Llevamos una semana y ya se hizo. Si el Poké que quiero criar tiene 5 EVs y les subo el último con chapas, ¿lo cría poder tener los 6? ¿O la chapa no cuenta? La chapa no cuenta. Para crianza, la chapa no cuenta. ¿Cómo que para crianza la chapa no cuenta? ¿Por qué no cuenta? Porque no. Porque fue entrenado. Tiene que salir de naturaleza. O sea, es como alguien que nace mamadísimo o se hace mamadísimo. ¿Y si tú naces mamadísimo y te haces más mamadísimo? Pues, bueno, al menos en Pokémon existe un límite, que son los 6. No existe límite en el entrenamiento, me dijo Pokémon, un pelón, sí. Llamado, no, un pelón llamado Saitama. Ay, Deus, ya quiero jugar VGC otra vez. No, pero que es que no iba a aprender stream con Unite porque se me antojaba Unite. Y justo unos segundos antes iba a cambiar a VGC, pero dije no, porque yo había dicho hace mucho que el Unite iba a ser en las tardes y el VGC en las noches. Entonces tengo que respetar el horario. Y más allá de las 12, ya se arman las insanas con la insanidad de la banda insana. Ándale. Sí, es que, palita, es que para que tengan contenido variado, porque imagínense ver un pelón todo el día jugando Unite, no, hombre. Dios no quiera ver a mi compa el vampiro. Ay, la gana de volviendo a toda la maldita. Yo creo que sí estoy enojado con el vampi. Creo, dice. Sí, iba a decir que no, pero creo que sí estoy enojado con ese pelón. Es que sí se ha pasado de lanza ahorita en estos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Son 720. Vas, no necesitas. Si necesitas nada más, no marcas y hace demasiado daño la barde. ¿Sabes si está allá? No he ido, pero. Claro que no, yo ya lo voy a marcar. Cualquier cosa que necesite, nada más, avísenme donde antes. No, en la noche no va a haber nada. Bueno, sí, pero muy noche, o sea. Como a la, después del VGC, como a la, en la tardecita. Más tardecita, digo, como a las 12. Entonces, ¿a quién le tenemos que partir la madre? Para el vampiro. ¡Nombre! ¡Nombre! Por pelaje. Oye, yo no sé qué le está. Neta, me preocupa el vampiro. Estaba haciendo todo pelaje. Y neozelandés. Deus, ¿tú qué opinas de mi Blissey? ¿Qué opinas de mi Blissey ahora? Está chido. Pero ahora no, y siempre fallando. Yo lo he visto chido. No, pero es que ya no estoy fallando los escudos. Para que sepas, Deus, le puse un hack a mi Blissey. ¿Qué le pusiste? Le puse un hack. No, simplemente es para tirar más rápido los escudos. Y priorizo a los Pokémon con menos vida.
Ok, se lo revolvió el galardón, qué buena. Se te fue. Ya me estoy viendo. ¿Qué onda, Adri? ¿Quieres entrarle, bro? ¿De qué vas a jugar con ese bajito? Uy, boludón, se está robando mi jungla. Te felicito, que bien actúas. No me cabe duda. No. A Vividi, deja de decir eso. Oye, Deus, acéptale el pinche verso. ¿A quién? Al yo. Yo no sé para qué quiero un verso el Yahoo. Hacemos este y subimos en chinga, bro. Duraludón. Ojalá que sea Registeel. Por favor, Registeel. ¡A huevo! Vamos para arriba en chinga, amigos. Bueno, bro. ¡Ey, Saisur! No mames, Saisur. Bueno, para escribir en inglés, bro. Pues muy bueno, güey, pero... ¿Qué Dios, tú crees que si yo me lo propongo podría dominar al mundo? Sí. Dice, bueno, no el agüita, pasa el contacto de la viejita. Y tú no, no te rifas, yo sí, dice. No, 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 ¿cómo que no me rifo, bro? Yo ya estoy haciendo mi chamba, y la tierra de quien la trabaja. Pero es que les digo, fue, banda, del stream, fue muy random, o sea. Mire, supongo que yo tengo compitas, pues normal, tengo un par de amiguitos de Estados Unidos, así. Estamos platicando, de lo más normal. Cuando me pasó eso, yo, what the fuck, pasan de lanza. Buenas tardes. Es que tengo un detallito con... ¿Cuál de todos? Tengo un detallito con el agüita. No, banda, era ir abajo, era ir abajo. ¿Qué está haciendo la Wiggly? Peor tantito que está haciendo el Sizor. Mira, amigos, neta. Tienen algo que les falta macro, amigos, neta, qué show con ustedes. Vean qué rápido se los pirronearon y ustedes ahí perdidos en el mapa. Ay, no mames, amigos, de verdad. Hola, oh, Vinky, lo que me hace de daño la barra, ¿eh? Dale, Duraludón, empízatelo, Duraludón. Flipea, Duraludón, flipea, flipealo, Duraludón. Órale, en chinga, güey, en chinga. No mames, a la bestia, todos me agarraron aquí. Ay, no, pero ¿por qué son tan malos? No me explico por qué son tan malos, amigos. No me explico el motivo de por qué son tan malos.
Hay algo malo en ustedes, pero no sabemos qué es. Solo sé que son muy malos. La Wiggly todo el tiempo... Lleva la Wiggly 2 minutos haciéndose esta cosa. 2 minutos. Hay algo muy malo, amigos, en ustedes. Muy malo. Vamos en fire, amigos. Increíblemente vamos ganando. Por el overcut. Vamos ganando por el overcut. Y ahí va el Scizors. Ahí va el Scizors. Vamos ganando y el pendejo Scizors se va a ir a anotar. Dios, ninguno de ustedes... Creo que sí puedes volver. Dime, Uta. Ni tú ni los del stream escucharon nada, ¿bueno? Oye, creo que me estoy volviendo una mala influencia, Deus. ¿Para quién, Uta? Para mí. Mamut, en tus manos está el que ganemos o perdamos. Ten cuidado. Deus, es que ay, como mía ya no... ¿Como mía ya no qué? Como mía ya no me quiere, ya no me habla y ya nada. Entonces me rompió el corazón. No. Y como me rompió el corazón, ahora tengo más pedacitos de corazón para repartir. Increíble la agüita. Es que donde tú ves un problema, yo veo una solución. ¿Y si ya le estabas arreglando el detallito al hazañito? Pregunta el percho. Horrible, ya, no, deja tú la Wiggly. Erickson otra vez, güey. Erickson otra vez, güey. De verdad, pasados de lanza. Todos estamos exigiendo un 1 versus 1 contra Joao García. Nah, güey. Si quiere el pinche Joao García, un 1 versus 1 que le entre con lana o algo. Ya te escribió. Una apuesta. Madre, dice: el Deus en corto a 100 estrellitas. El pedacito de corazón de la agüita. Dice Pablo que en corto yo 100 estrellas, el pedacito de corazón de agüita. No, bandita, no. Corazón no está a la venta, bandita. No sean así. Tengo que comprarme el United, lo tengo. El United es gratis, bro. No necesitas comprártelo. United es gratis, bro. No, pero no, ¿cómo que es gratis, bro? Si quieres, yo te vendo un United mejor. Tú, avísame. Pablo, estás desconectado, Paulín. Dios, que el United sí lo cobran, bro, pero pues nosotros aquí vendemos una instalación premium. Por solamente 250 estrellitas te paso mi link de donde lo puedes instalar. Increíble, Dios, no le sabes. Dale ahí, Pablo, éntrale, bro, estás desconectado. No pasa nada, Saúl. Le digo, o sea, sí, flameo, le digo malos y lo que sea, pero X, no es como que me lo tome personal, X. O sea, ya pasó la partida y ya no. Y hay gente, obviamente, que no le gusta que le diga que son malos. Pero pues, así pasa cuando sucede. Ah, que eres Mr. Gardevoir, se me olvida que eres Mr. Gardevoir. Por favor, Deus. ¡Nah, Yahoo! Estoy ocupado, bro. Estoy ocupado jugando con la bandita. Entiende eso, bro. Estoy ocupado jugando Ranked. Si quieres algo diferente, puedes mandar estrellitas y ya a lo mejor lo arreglamos de esa manera. Pero ahorita estoy ocupado, estoy haciendo otra cosa. No puedo quitar eso que Deus, estoy haciendo, bro, para ponerme a jugar solo contigo. Pues qué privilegios gozas, Yahoo. Ni eres colaborador ni nada. Bandita, todos pongan de a 100 estrellas si Deus gana. O sea, si la bandita dice, si le gano, me dan tantas estrellas, jal. Pero así nomás y dejar a los que vayan a entrar conmigo aquí a la rank y eso nada más para jugar con el Yahoo, nada más, pues, que fuera aquí. De mi parte yo te digo, si le ganas yo te doy 100 estrellas. ¿O es que acaso le tienes miedo a Joao García? ¿De Brasil? No. ¿Ya viste que ya no te deja darle start? ¡Qué mamada! Oye, por cierto, Deus, cuando armas unas retas con la banda, que se junten 10 pelones para que jueguen con el modo draft, para que se vayan acostumbrando al nuevo modo. Y ojalá, dice, pero uno versus uno en Unite o en BGC. En Unite lo quiere.
Oh, mañana te colaboro con las estrellas Relax. ¡Holo! Y Carlos God, Tengo vinculado mi Pokémon en Google y con Facebook. Si lo borro y lo vuelvo a instalar, ¿no pierdo mis skins? Si lo desinstalas, sí, no. Mientras, no, si desinstalas, no. Si borras la cuenta, sí pierdes todo. Si solo desinstalas, no pasa nada. Que se le borra todo, pero nosotros le vendemos el nuevo link de instalación. No se preocupe. A mí me preocupa que no le sabes al marketing, nada. Pero no me dejó jugar de 3. Dice, dale, si le ganas 500 estrellas. ¡Holo! Va, ok, a ver, eso ya me emocionó. 500 estrellas de Pablo, 100 de Agüita. Ok, Yahoo, prepara tus nalgas, bro, porque te voy a destruir. Ah, bueno. Deus, el destructor de nalgas, presente. ¿Cómo cambias la voz, Agüita? Qué insano, hasta pensé que había entrado alguien más. No, yo no cambio la voz, ya siempre hablo igual, Deus. Ajá. ¿Tú no has entendido que yo soy un personaje? ¿Qué parte de que soy una inteligencia artificial no tan inteligente y no tan artificial no has entendido? Pero esa es tu voz normal, o sea, esa que, con la que estás hablando ahorita. No, bueno, sí, pero con más acento en mi planeta. Yo te digo que yo debería ser doblador de pirocas. De pirocas, dice. Con la laringe. Todo mi dinero ha llovado, dice. Hoy vamos a abrir huevitos de Tatsuguri hasta que salga Shiny. ¿Ya viste que el mejor Tatsuguri, o sea, el Tatsuguri Shiny más bonito es el rosa? El que es así blanco. Así es que si quieren sacar... Ándale, es blanco. Porque si quieren sacar huevitos de Tatsuguri, que sea el rosa, porque si, porque es blanco. Los otros son casi iguales, o sea, los otros no cambian en nada. Esto le perfecta si no rosa. No, no influye, bro. Ya, tranquilo, está hablando, no te pelees con la Willy. ¿Sabes quién hizo falta en esta generación? La Mandibus. Era muy buena la Mandibus. Es un defensivo muy cabrón. Aguanta demasiado bien, tiene Rust, que es respiro y se cura. Está muy chido, tiene desarme para darle sus tapes y quitarles el item. Es más fácil hacer la crianza con un Ditto, bro. Ponle un Ditto de 6 Ips y ponle el lazo destino y va a copiar los Ips del Ditto. Al otro Poké ponle una piedra eterna para que le copie la naturaleza. Y ya nada más buscas un Poké de la naturaleza con el otro de la piedra, con el otro del lazo destino y listo. Ya patrocinaron prácticamente tu batalla. Nada más tengo que ganarte. Si pierdo, lo pierdo todo. Si gano, gano unas estrellitas. Y pues, te vergueo. No, si está con un Ditto, no importa si es hembra o macho. El Ditto no discrimina. El Ditto agarra parejo. Salvo por un pelo de rana. No mames.
No mames. Ah, oh, la bestia. Debe de haber alguna, pero la verdad no me la sé, Carlos. O sea, sí debe de haber alguna, pero no me la sé. Bueno, Deus, ya volví. ¿Ya? Creo que voy a tener que dejar mi trabajo de gigolo. ¿Por qué? Trato de dañar. Ay, porque es mucho trabajo. Ya me duele la cadera. ¡Hala! Yo sí, sabes que me va a tocar entrar al gimnasio. Pues sí, ¿quieres dedicarte a eso? Sí. Jefferson, bienvenido. Sí, coca. Yo la neta no quería, pero la situación me obligó. La situación, dice la güita, si te va re bien con tu trabajo. Sí, por eso, pero ya me aburrí de mi trabajo. Que era un trabajo que me divierte. Y hey, por cierto, Dios, ¿te gustó cómo se llama ahora el grupo de WhatsApp? No he visto el nombre, la neta. Se llama Perritos Enojados. Ah, sí, cierto. Es muy mal, gracias. Dios, cualquier cosa que escuches hoy de la agüita no es el agüita, es un clon malvado. Ok, gracias por el resumen entonces. No, hombre, está lo que pasa ahí, bro. Dios, es que está el agüita navideña y el Evil agüita navideña. Doble personalidad, increíble. Doble agüita, pleno, doble. No, hombre. Así como vamos, soy lo que quiera ser. Soy una parroquia. Ay, qué ganas de tener a alguien cerquita y decirle hola. Pero no, hola, hay nadie. No, motherfucker. Ay, es cierto, yo a nadie le digo motherfucker. Charita es malísima. A ver, Wiggly, ve al objetivo, a ver si lo puedes robar. Uy, no. Bueno, estaba difícil, la neta, no te cuido. Oye, tengo ganas de montarle la madre a alguien. ¿No más? Increíble tener verlo por la ruta mediática. Ah, mira, aquí está el pendejo. Gracias por sus likes, amigos. Chinga tu madre, Adri. Chinga tu madre. Mira, ya llegó tu hermana a decirte hola, niño feo. Increíble, ¿eh? Sí, muy pelacita, la verdad, güey. Increíble, ¿eh? Brian Minolay dice, bueno, ya me voy.
Mira, toma tu mencorazona y lárgate. Quiero mucho. Buenas tardes para todos y adiós. Los veo en la noche. Grabame un like porque tengo una tarde. Cuídate mucho, bro. Bye, bye, bye. Oye, hace días que no le daba mencorazón a la banda. Toma otro mencorazón, ya. Te quiero mucho, Brian. Ay, no mames, no había visto la foto del Brian. Tiene un Padoru. Grande, Brian. Qué bueno, amigos, se gustaron ahí. ¿Imaginas que el Brian se enoje mucho? No, como dice que agüita. ¿Cómo? Bueno, yo no te represento porque yo soy la pelafustanería hecha persona, bro. Eso tienes toda la razón. Pero que yo no te represente no significa que no te voy a darme en corazón, bro. Quiero mucho. A huevo, el Charizard ultido. Toma, que te... Ese Charizard es malísimo, de verdad, es malísimo ese Charizard. No podemos perder, bandita, contra ese güey tan malo. Brian, neta, agradece que no me quiero cambiar el nombre de mi cuenta a... ¿A qué? A Mia Khalifa. Para que todo tu novio vea todos los de corazón de Mia Khalifa y diga, este trae algo entre manos. Carlos Vivas dice, agüita loco. Creo que sí, bro. Yo tengo un problema. Llama... ¡Locura! Esto es bait, le voy a pegar por bait, amigos, para hacer que vengan. Ok, nadie viene, entonces péguenle, 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 nadie viene, nadie viene, péguenle, 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 no es bait, péguenle, péguenle. Ok, buena del Machan, la neta, el Machan sí se rifó. Tiene la voz y es tiga... No sé quién es al... Al dojeo, pero... Dile que sí, lo quiero mostrar. No, no, no. Hola, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Quieres refresquito? ¿Me odias? ¿Estás así bonita nada más porque coexistes con las cosas bonitas que te rodean a tu alrededor? ¿Y por eso tienes tantas croquetas? Para ese perro plato que te quiere. ¿Qué te pasa? Gánate. Tengo que hacerle cosas bonitas por tu pobre. No, pero es la persona más bonita que estoy viendo. A ver, ¿me reflejo en tus lentes? ¿A ti? A él. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le dije que quiero mucho? Tiene la voz idéntica a Aldogeo. Es un streamer de México, mejor amigo de El Mariana. Dicen eso, agüita, por acá. Dice a BBD, a mí me conviene que te lo cambies, prefiero que diga amiga Mia Khalifa a que diga Diego Sánchez. Ah, ¿tú eres el Machado? Nice, te rifaste con esa asegurada, bro. Muy bueno. Mira, la Wiggly, qué diferencia, esta vez hasta quedó MVP. Nah, hombre, ya ven, que sí, cuando quieren, se puede. Ya ven, amigos, cuando se quiere se puede, pero nada, me les gusta jugar mal. Efraín, gracias por tu like, amigo, bienvenido. Gracias, amigos, a todos los que están dejando su like. Si aún no lo dejan, estaría bien chido que me ayudaran con un likecito. Estaría muy god. A ver, déjenme hacer el PvP contra el Yahoo, porque si gano voy a tener estrellitas y si pierdo, pues X, no pierdo nada, la neta. Entonces, déjenme echarme un PvP con el Yahoo y ya después le damos normal. Órale, Yahoo, cáile, güey. Órale, Yahoo. Métete, Yahoo. Pero en chinga, yo García tu Brasil. Éntrale, Yahoo, porque ya saqué a los demás para que nos demos el 1 versus 1, güey. Espero ganar para ganarme esas estrellitas. Chuchín, bienvenido, gracias por tu like. Uriel, ¿cómo estás, bro? Gracias por tu like, bienvenido. Vale, pero espérate, duro, no te dejes ganar. No, pues el chiste, o sea, tengo, no, o sea, no me voy a dejar ganar ni de ay, chiste. Ay, no, Dios, ay, no, en el modo okay, Championship.
¿Por qué? Nah, no, en el World Champions no hay medallas, bro. Sí hay medallas, ya lo jugamos. ¿Ya le pusieron medallas? Sí. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Que van a aparecer los baneos y vas a ver cómo se ve bonito. Y la gente va a ver algo triste. Bueno, entonces pongo aquí mismo los baneos, ¿sí? No, Deus, es que el modo Champions y ves dónde ponerlo. Ahí se pueden poner los baneos, a ver. Sí. Ahí dice draft pick. ¡Órale, Yahoo! ¡Apúrale! ¡Mueve esas nalgas, Yahoo! No, hombre, Yahoo. Y así quiere jugar el Yahoo. ¿Dónde está? No, todo, lleva chingue desde que prendí el stream. Que dobles, que un reto, que no sé qué. Y velo. Increíble ese nivel de pelaje, está muy bien. Sí, que te amo de tanto duro. Y tú eres mi gran sentir. Ya, Yahoo, vete a la coña, bro. Yahoo, no, hombre, Yahoo, me fallaste, bro. ¿Y ahora para encontrar a los que estaban de hace rato? Ah, ya entró el Yahoo, lo siento. Pues bien, ya entró este güey. Ishi, ya te tardaste como 200 años. Listo, ya, ponlo. ¿Quieres tus pinches estrellas? La Vinky. Ay, puto Yahoo, te voy a averiar, Yahoo, te voy a averiar. Muévete, Yahoo. Vete para abajo ya. No, yo me fui para abajo y se va para abajo. Me regreso arriba y se regresa arriba. Nah, Yahoo, neta. No dijiste que querías jugar. Vete arriba, Star-Lord, para que no interrumpas, bro. Me siento. ¿Qué? The Battle Cannot Start. ¿Por qué no pude empezar con esto? Con The Dos, güey, ya no te deja. Ya no te deja echar un PvP. ¿Que no se puede empezar con ese número de participantes? Sí. Nah, hombre. Nah, juego de agua. Entonces ponlo normal y ya. Dice Axel que Joao tiene que estar en la primera posición. Ah, Joao, métete acá. Es que Joao es tan troll que velo. Joao, métete aquí, güey. No le digas cosas a mi amigo Trollao García. ¡Ah! ¡Trollao García! ¡Punto aquí, güey! Ay, ya, eres lo más troll que ha existido en la perra vida. Métele bot, mándala con bot a la vida. A ver, voy a ver si se puede decir como dijo. No, sigue diciendo eso. A ver, voy a cambiar de mapa a ver si de casualidad es por el draft pick. Ok, sí es por el draft pick. No me dejaba por el draft pick. ¿Qué? Olvidé darte la guía. Creo que la encontré. Chécalo. No te creo. Te doy unos 10 para grabar esto. ¿Sería lo mejor? Yo creo que fue la que tengo. Para él, pues. Sí. Gracias.
Muchas gracias. Oye, ¿tienes un botecito de basura? Ya o no le tiene miedo a Alex. Yo no le quita el culo. Espérate, veo que me siento mal. Sí, me ha ayudado. Yo he dado tan embalado ahorita, ¿eh? ¿Dónde estás yo, Joao García Dubrás? Joao García Dubrás. Es que pensaba que era tu Río de Janeiro, pero no creo, porque no tiene el yogo bonito. No sé dónde está ese güey, Yahoo. Es capaz de que se fue a hacer la jungla el güey, porque no lo veo. Ahorita lo vemos con bufos nivel 15. ¡Sí, güey! ¡Trae bufos! ¡Puta madre con Yahoo! Güey, hasta para eso eres troll, Yahoo, neta. Hasta para eso eres trollazo, neta, Yahoo, neta, güey. No. Dios, en el stream yo no lo veo con bufos. No mames, si trae bufo. Velo, velo, trae el bufo del. El bufo, el naranja, güey. Ah, es que tengo delay, entonces. Wey, no mames, ya, pues eso es trampa, wey, si sabías. Me estás pidiendo un versus, pero no sabes jugar versus, bro. ¿Servicio? ¿Puedes llegar al hospital, por favor? Sí, señor. No, ¿te sientes mal, neta? Ey. Ah, no, sin arma, debo, sin arma. Axel dice trolear en PvP, reto desbloqueado. Yahoo ya está en su jungla, güey. Nada mames, voy a ir a verguiármelo a su jungla, puto Yahoo. Claro, pero fueron estrellitas free. Pues sí, pero no está en su jungla, ¿quién sabe dónde madre está el Yahoo? Oh, me timó, ya estoy aquí haciendo esto. Oye, ¿viste que Camerún eliminó a España? No, fue Marruecos. ¿Ah, son Marruecos? Bueno, no lo vi, pero después vi la noticia de cada link. Ya más o menos estoy entendiendo. ¿En serio? Qué chido, bro, me da mucho gusto. ¿Qué está aprendiendo nuestro compita? Listo, ya le gané. Ya te gané el PvP, ya. ¿Cómo que ya le gané? Pues ya le rompí la base, güey. Se supone que las retas de PvP es cuando le rompes la base. Él no sabe jugar, es hasta el final. Me lo has puesto una cake. Nah. Ya me lo verí. A mí no me importa. No sé, si aparece su render de tu parte, ahí va a decir que es derrota, Yo, para mí, yo ya gané. Hombre, la gente que se retuvo por sumarle son muy disparejos. El güey eligió así, no me ha anotado ni un punto. Yo no le dije, elige Greninja. ¿Tú sabes el pelón del perro tiene Switch? ¿O tiene...? ¿De quién? ¿Isra tiene Switch o teléfono? No sé, bro. Ya, te van a ayudar, sí, ya. Yo no sé qué pretendes, bro.
Por más que no te esos 40, güey, tu base de abajo ya está a la mitad. Y esa, y la mía de arriba literal está a la mitad. Se viene la remontada, no puedo remontar algo irremontable. Meter 500 puntos y tú vas a sentir el favor de la piroca y el de la derrota. Dios va a decir, oh no, ¿por qué me ganó? Yo, sí, es demasiado bueno, creo que tengo que invitarlo a todos mis streams. Yo, vamos, bro, yo no me acuerdo. Un malo, bro, y se va. Se va haciendo el mongol. Pero de uno se lo está vergüenzando, hombre. ¿Y dónde está escondido el yo, García? ¿Quién sabe, güey? ¿Te imaginas que esté abajo haciendo el objetivo? Ahorita voy a ver con la vuelta a robarme el relieve. Y tú ahí diciendo, no. Yo diciendo, no, Dios mío. Esto es lo que dije que iba a pasar, pero. Solo que se adelantó demasiado el cabrón. Ah, pendejo. Oye, vemos que es esa falta de respeto para los jugadores de Pokémon. No, le dije al Greninja, no al Yahoo. Deus, no me representa. El pelaputeo no me representa. Nah, Yahoo, ya, te metí la pirocota, bro. Oye, yo, la neta, se vale jugar, rey. ¡Vean, te traía bufo el imbécil! ¡No mames, Yahoo! ¡Eres retrolazazazo, güey! ¡Hasta traías bufo! ¡No te pases de procarionte, pinche Yahoo! ¡El cabrón se ha de estar haciendo los bufos! ¡Hijo de su madre! Ya te vergué, Yahoo, ya. Espéralo, bro. Nah, yo todavía confío que Yahoo remonta, ¿eh? Todos en el stream confiamos en que Yahoo remonta. Yo confío en que ya jugaron a empatar, ¿eh? Oye, la aparición es de los personajes. Ya me veré yo aquí. ¡Ay, Yahoo! ¿Cuánta trampa hizo al hacerse todos los bufos? Yo confío en que va a remontar, ¿eh? Con esos 100 puntos que anotó. Ajá. Con los que va a poner ahorita con el reposo. Ya los puso con el reposo, eso sí. Yo confío en él. ¡Ay, güey! ¡El imbécil se fue a hacer Rayquaza! ¡Neta, Yahoo! ¡Güey, eres lo más troll que existe en la vida! ¡No mames, Yahoo! ¡Eres lo más troll que existe en la vida! ¡Se fue a hacer el Rayquaza el cabrón! ¡Y va a notar el de abajo! ¡No mames, Yahoo! ¡Eres lo más troll que existe en la vida! Es que te va a ganar, güey. Yo ya le gané desde que le rompí la primera base. Yo solo espero que tú y el Pablo me lancen mis estrellitas que dijeron. Mira, si Joao García jugó la partida completa, significa que era la partida completa. No, Yahoo, se fue a hacer la jungla, hizo el Rayquaza. Todo meco el vato. Pero en ningún momento se le dijo que no. Si tú estás diciendo uno, que él no sabe jugar, uno es la top lane. Y listo. Gana Joao la partida. Nah, a mí
Si no me dan las estrellitas Pablo y Agüita, no tienen palabra, la neta. Y Yahoo, en tu perra vida me puedes volver a retar un PvP hasta que aprendas a jugar un PvP. Nah, yo ya tengo madres. El Yahoo se hizo la jungla, traía bufos, se hizo el Rayquaza, no. Y Yahoo, en tu perra vida me pidas un PvP. Mira, me salió un Slowbro. Bueno, un Slowking. Yo solo espero las estrellitas de Agüita y las de Pablo. Si no, ya no confiaré en ustedes, la neta. Ahorita que me salga del hospital. Bueno, tú sí, te entiendo, se entiende. No, yo... ¿Qué PvP es más malo para ese letro yo? Pero ni modo. Bro, yo les dije que me lo iba a verguear, pero el Joao estaba duro y dale y ustedes le daban cuerda. Ustedes le dieron cuerda, yo ya sabía el resultado. No es cierto, porque pudiste haber hecho esa cosa. Yo ya sabía el resultado. Pero gracias Pablo por tú sí cumplir, bro. Agüita también lo va a hacer, nada más que ahorita está en el hospital. Acaba de llegar. ¿Cuánto te doy? Un punch. Pero Yahoo. Nada más, Yahoo. La próxima vez que me pidas un PvP, bro, aprende a jugar el PvP. ¿Cómo que te vas a tu jungla? Y luego, peor tantito, te haces el Rayquaza. No mames, Yahoo, de verdad. Cada día me sorprende tu troleada. Cada día me sorprende más tu nivel de trolear. Cuando cuando piensas que Yahoo no puede superarse más, encuentras algo que lo hace superarse aún más. Yahoo es buenísimo para romper récords, ¿eh? O sea, cuando tú ya piensas que Yahoo superó el nivel de trolazo, existe un paso más allá. Un paso más allá en el nivel de trolear de Yahoo. Es impresionante. Cuando crees que nadie puede ser. No, tampoco con insultos. Trolazo pueden decirle, porque sí es un trolazo el Yahoo. Mi bandito, aquí, miren. Las únicas personas que se pueden insultar son las personas que se puedan defender. Que tú se la mientes y la persona te puede devolver el insulto. Si no, ¿para qué? Preguntan que qué le pasó a la agüita. Se siente mal de la panza. Sí, se va a morir un día de hombre Deus. Es aquí, creo. ¿Alguien más que entre amigos para poderle dar? Ya no se puede darle de 3, si no tengo el mismo rango que ellos, no puedo. Increíble, ¿no? Ah, sí, es porque era muy disparejo. Porque antes agarraban gente del basuraverso y empezaban a subir con low elo. Agradeceselo a los de Hulash. Es a Ubi, amigos. Entren, amigos, entren, sin miedo. Capaz se comió algo que le hizo daño, dice a Vividi. Estabas comiendo, ¿no? Y de repente te sentiste mal. No, ya había comido. Yo almorcé en mi casa. Ya no voy al restaurante, ya no quiero. Porque te digo que tengo dieta, dietosa. Sobra un espacio, amigos, entrenle. Sobra un espacio. Todos los de los grupos de Facebook suban así. Jajaja. Ah, subían así, sí. Eso sí. Es que el problema no es ese, el problema es que la gente abusaba de ese método.
Porque les digo, y... miren, ahí... Pero si les tocaba dos manquísimos, también era suerte, ¿no? Sí, pero es que era más probable... Era más probabilidad de ganar que de perder. Porque es más fácil tú echarte a dos al hombro que jugar en Five Star contra un equipo bien organizado. Pues eso sí. A la larga en partidas ibas a ganar más y más. Yahu, ¿de qué hablas, güey? No se vale hacer la jungla, te hiciste el bufo. Te hiciste el recuaza, ¿qué pedo, Yahu? Aparte, se ganaba el primero que rompiera la primera base, la de hasta arriba, güey. No entiendo, Yahu, no entiendo por qué me retas a un PvP. Pero no conoces las reglas del PvP. Increíble. Mira, no le puedes discutir a alguien que llevó un slow en una carrera de Dodrio. Y ya. La neta. Ahí mueren todos los argumentos. Toda tu discusión murió en este argumento. Ya. Yahu, amigos, en la carrera de Dodrios se inscribió y la va a jugar. Y se mete con Slowbro. Literal dice hermano lento el nombre. Una carrera de Dodrios y se fue con Slowbro. Ay no, Yahu, de verdad eres increíblemente troll, bro. De verdad, no entiendo. Yo cada vez me supera más. Cuando piensas que Yahu ya no te puede superar las expectativas del ser troll, encuentras algo que te vuelve más troll. Entró con Slowbro a una carrera de Dodrios, eso es muy verdad, me acuerdo perfecto de eso. ¿Has visto los Simpsons cuando hay un actor que dice, tal vez me recuerden en películas como... y empieza a decir sus películas? Yahu es, tal vez me recuerden en troleadas como Slowbro en una carrera de Dodrios, haciéndome recuerdo en un PvP. Ay no, Yahu. Ay no, de verdad. Cada día me sorprendes más. Mírale nada bueno, no se gana, pero se goza, dice. Ay no, ya, de verdad, cada día me sorprendes más. Ni a los doctores les gusta ir, pinches gente. La neta, sí, gente rara que le gusta a los hospitales, solo los doctores. No, ah, todos, no. No, hombre. Ya. Bueno, ya hablando de... O sea, los de... que dijeron, güey, voy a estudiar medicina para estar en los hospitales porque me maman los hospitales, sí tienen problemas, ¿eh? Ya le voy a cambiar el nombre a Joao García, ahora se llama Troll McClure. Troll McClure. Así se llamaba el vato de los Simpson que decía lo de las películas. Era Troy McClure. ¿En serio? Hola, soy Troy McClure. Tal vez me han visto en stream como troleando al Deus con todos los picks que juego o... ¿Y qué tal si piqueo Slowbro en una carrera de Dodrio? Ay, no sé, ya juegues increíblemente... O sea, cada día te puedes sorprender más con el nivel de troleo que lleva en su sangre. Dice, sí, a Vivi, peor los que son ginecólogos. Ah, caray, ¿por qué? Bueno, ni tan trabajo. Yo una vez le dije... Normalmente lo que observan y lo que tratan de cuidar son las que no están bien.
No, o sea, no digo que siempre, pero casi que... siempre. No, dije casi siempre. Y ahí fue donde yo saqué mi nombre de Pussy Destroyer. Increíble. Estoy perdido. Olví, tuve una llamada de trabajo. No, no te preocupes, bro. De hecho, estábamos en un PvP contra el Joao Troll McPew. Baquen, baquen, los que están arriba, váyanse a su base, amigos, los van a matar. Ya, man. Ya, no. Creo que me fui parando, ¿no? Puta madre, estoy perdidísimo. Me gustó esto, puta. ¿Por qué? Porque así es la vida. Buen punto. Dios. Quiero comprar una mesa grande. A la bestia. Oye, no, ¿qué te iba a decir? ¿Tú has visto el Airsoft, Zeus? ¿Has visto el Airsoft? No, ¿el qué? El Airsoft. ¿Qué es eso? Es así como el paintball, pero con unas bolitas de silicón. Ah, el Airsoft. Ah, sí, 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 sí. No entendía bien qué decías. Te quiero comprar una AK-47 del Airsoft. ¿La compro? Es que no, creo que ese va a ser mi regalo. Pues sí, si te gusta, qué chido. Imagínate yo con una AK-47.5,34 con lanzagranadas integrado, descalabrabajitos 9000. ¿Te imaginas? Oh, Dios. Imagínate tú comprar un descalabrabajitos 9000. Pero eso no funciona con bajitos, ¿no? Por eso, pues porque a los altos es... ¡Ay, no mames! A los bajitos es... ¡Ah, descalabrado! Yo sería feliz de tener un descalabro bajitos 9000. Yo sería feliz con un descalabra Joao García 9000. Hombre. Nada más hazle la de Neymar, le pateas un tobillo y que hay... ¡Ah, no, mi tobillo! ¡Ah, no! ¡Ah! Y empieza a bailar samba tirado en el piso así tu 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 tu. Y así es como te sientes triste en el universo, bro. Dame un minuto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan, bienvenido. Llegaron todos. Hola, vi. Vaquense, amigos, vaquense. Bueno, perguense a esa tortuga y váyanse de ahí. Ok, le forzamos su ulti. No sé, ojalá no la saque.
Bueno, el rano, no voy a soltear, rano, no voy a soltear, eh. Qué bueno que no volteaste, qué bueno que no volteaste. Todos abajo, amigos, vamos todos abajo, todos abajo. Tenemos que hacer el objetivo de abajo. ¡No mames! Estos vatos ya estaban bien posicionados. Me agarraron una paliza. No vayan, no vayas uno por uno, no vayan a ir uno por uno, no, regresate, regresate, no vayas a ir, no vayas a ir, no vayas, bro. Te van a verguear. Estás solito, Erickson. Dime, bro. Dice, ¿de verdad perdiste con Jarvan? Nah, yo le gané, lo hice trizas, güey. Pero el vato siguió la pelea y se hizo Rayquaza y como no podía existir un Surrend. No mames, que Yahoo publicó, increíble Yahoo, neta, que voy a verguiar, güey. Aparte, ¿qué? Mentirosa. Increíble, ¿y si sabes que en la vida voy a perder contra Yahoo? ¿Por qué dices legal? O sea, la ganó de forma ilegal, era un PvP, no puedes hacer la jungla, no puedes hacer Rayquaza. Por algo Pablo lanzó estrellitas. Lazo de destino para el Dito, ¿y cuál es el item para el padre del para la naturaleza? La piedra eterna. La piedra. Eternal Stone, creo que sí. Ajá, yo también lo tengo en inglés. A ver, ahorita te digo. Lazo de Destiny Knot. Destiny Knot. Y Everstone se llama. Destiny Knot es para Dito y Everstone es para el otro Poké, para el que quieras que le copie la naturaleza. Everstone se llama. No, Eterna no, Everstone.
Creo que no tengo, veré dónde la consigo. Creo que la venden ahí en los de Rotom y esas cosas, bro. En esas de los Rotom, creo que las venden. ¿Ya regresaste, Gage? ¿Sabes qué se me antojó jugar con los nuevos ítems? El Glacian con los nuevos ítems. ¿Qué tal estará, no? Oh, yeah. No, es que le quitaría mucho, no. Creo que no convendría, no, la neta no. No, no convendría. A ver qué tal nos va. Sí, bro, es este. Nos leemos, iré a jugar por un Bayern. Va, toda, bro, suerte. Mañana lo daré, bro. Igual y si... Es que en las tardes creo que tiene más pegue las dinámicas, la neta. Porque igual y lo podría hacer esta noche si me apuro. Igual y lo hago en la noche. Ahí veo, yo les aviso. Hacemos esto. Hola, buenas tardes. ¿Ya regresaste ahorita? Yeah. ¿Todo bien? No, sí, ya, deja. ¿Me mandaban a comprar? ¿Saliste? Me voy a quedar allá, no, me dio cosa y me devolví, prefiero que me duela. No. ¿Qué me da cosa? No me gustan los hospitales. Pero pues si estás mal y en el hospital te pueden cuidar, pues mejor quédate. Vale, no, hombre, a ver, oiga, estoy buscando una enfermera, que esté bien sabrosa. Oye, veo usted, así me quiero conseguir una novia enfermera. ¿Para qué? Para que te cuide. No, para vestir la enfermera, sabes. Pues siempre va a estar vestido de enfermera, porque es enfermera. Bueno, entonces para desvestir la enfermera. Creo que no me dices que... Bueno, tú entiendes.
Pero sí. No. Increíble, el Deus perdió contra Joao García Tracio. No mames, lo hice triste. ¿Y sabes que ahorita van a clipear cuando sale que tú perdiste? No sé, me da igual, la neta. No, claro que sí, va a ser muy gracioso. Ahorita vamos a decir, no mames, Deus perdió contra el Joao. Nah, hombre. Mi compa del Aquadeus. Ah, bueno, y si no quieres, te la pelas. Nos están despedazando y mi equipo está tragando piroca en todas partes menos donde tiene que estar. No estarías si estuvieras con Joao en la partida, pero what the fuck, no quieres meter a... Bueno, ¿no? Si estuviera con Joao en la partida, ya no tendría bases. Sí, sí. Ay, no, por... Solo tienes que poner el comando Discord, yo no sé. Ah, y te pone el comando Discord y dale. Yo hago, pero es que no puedes entrar a este voice. O sea, ahorita donde estamos platicando es un voice que se llama Solo Awit. Ajá, exacto. Alex, bienvenido, bro. Ahorita que termines stream te paso tus pokés, ¿va? Oye, ay, fuck off. Ya no está en mi casa para que me los pueda tener. Y ahí tengo tu stream. Ahora ya con eso, Deus, yo con eso ya no, ni siquiera te va a molestar por lo de las dinámicas. Porque es que lo que yo quiero es jugar competitivo, no tener shiny. Pero hago la aclaración, no hay nada mejor que tener cajas llenas de shiny, donde la gente vaya a jugar contigo y tú, oye, ¿y tú qué tienes? Y empiezas a presumir todos tus fucking shiny. Deus. ¿Y sabes qué es lo mejor de tener shinies? ¿Qué? Que todos son del directo de Deuson. Que los puede conseguir Deuson. A ver, Deus, recuérdate. Hola. Es una tarea. Oye, ¿cuánto? No estoy viendo quién más está en el stream. A ver. ¡Hala! Somos 20. Ya vi que está el vampi bajito. Hola, vampi bajito. ¿Sigues llorando por lo mismo? El vampi bajito llegó a burlarse pensando que sí era real lo del Joao. Y nada más. Hasta se quedó calladito de que fue mentira. Pero nada mames, vampi. Pero pues a ti, ¿quién te pide un 1 versus 1? ¿Quién te cree relevante para mandar tus estrellas por un 1 versus 1, rey? ¡Hombre! No, mira, aquí está mi compita, el Pipe Briones. ¿Qué onda, Pipe Briones? Tómate mi corazón, así que mucho. Sí, te bienvenido. Qué bonito saludar y ser saludado. Realmente Deus trajo el contenido. Es que bro, mira, a mí me gusta mucho jugar United, pero casi no le apoyan al United. Mira, tengo 64 likes. Es un promedio bueno, no me quejo. Pero el otro, el de Scarlet y Violet, siempre tengo más de 100 likes. Por eso pues traigo mucho Scarlet y Violet. En Scarlet y Violet hay muchas cosas que se pueden hacer. En cambio en el United es ver a 5 pelones gritándose porque uno no tanqueó. Y mira, y es independiente de que sea el tanque o no sea el tanque, siempre pasa lo mismo. Estamos jugando el United. ¿Qué pasa? Alguien no ayuda. GG. Gracias a Augusto por trucar el sorteo con lo de Deus para hacer ganador. De nada, bro, no te preocupes. Knight ya murió, dice Antonio. Antonio, mira, te voy a decir que sí y no. Sí murió en el hecho de que... No ha muerto, la neta no ha muerto. No, sí, en el hecho de que no... O sea, digamos, a comparación de cuando empezó, pues sí, claramente bajaron mucho sus números. Por la inflación de la moneda del United, porque a fuerza necesitas caso, a fuerzas necesitas llevar cosas meta, y una persona que llega nueva no va a tener las herramientas para sacar más de 3 ítems al 30 y un Pokémon de 14.000. Entonces por ese lado ya murió. En el lado de la gente competitiva que tiene cuentas desde que empezó, esa gente está montada con todos los Pokémon, muchos emblemas, casi todos los objetos al 30. Yo te digo que la gente como máximo le deben faltar unos 3 o 4 objetos al 30
que son los que no se usan. Entonces, sí murió el Unite en cuestión de no va a jalar gente nueva, pero la comunidad que está ahorita, aparte de ser tóxica, venenosa, radioactiva y me da mucho asco, aunque yo soy parte de ella, pues va a seguir activa. Esto es bait, ¿eh? Esto es bait para que salga el Duraludon y esas cosas. Eres bait, recuerden. Ahí están, tengan cuidado. ¿Qué es lo que dice Pipe? Es que ver jugarte el Violet es mejor, porque no todos lo pueden jugar, y pues Unite sí lo pueden jugar, por eso se me hace más interesante Violet, en mi opinión. Es que mira, Violet puedes hacer muchas cosas, el competitivo del Violet no depende de otros cuatro pelones que te hagan, no te hagan caso, sino solamente tu habilidad, ir a cazar Shine y ser muy divertido. Aguanten, todavía no lo hagan, se los van a robar la rana. La rana se los va a robar, amigos, no lo hagan. Váyanse a anotar a la de arriba, no lo hagan. Hijos de su madre. ¿Ya se puede comprar el furro karateka? No, bro, creo que el furro karateka se puede comprar en su. ¿Es el miércoles? No mames, amigos, es que ¿por qué lo hicieron? Ay, neta, todo lo hicimos bien y se ponen a hacerlo. Y ese fuiste tú otra vez, Erickson. Neta, Erickson, qué pedo con tu vida, bro. No, hombre. El Adri, como siempre, te las están imaginando. Dice que los pobres no pueden verlo. ¿Yo puedo banear al Adri? No, así Pipe, pero es que te digo. Es que el Unite, la neta, no es que esté muerto, sino que está muy quemado. La gente se satura. Neta, otra vez tú, Erickson, güey. Otra vez tú fuiste el culpable, brother. ¿Qué pedo? Es momento de sacar el sticker legendario. Maldita a todos los que son colaboradores. Por favor, saquen el sticker de la Wii. Oye, neta, Erickson, no te pases de la. O sea, te pasaste de piroca, Erickson. No lo tenían que hacer. Les estoy dice. Y Erickson sigue. Y lanzándole sus pinches lianas. No mames, Erickson. Mira, Antonio Pecho, guapo. La perdimos en tu culpa, Erickson. A ver, tío. En BGC, el BGC es para gente culta. Pero volveré a Unite cuando llegue Dragapult y tenga monedas para comprarlo. Oigan, el Dragapult está muy perro. Dragapult está bonito. Grande Laudre diciéndote, mírame Deus, tú no eres así. Nah, Erickson, si te mamaste. Mira, el Unite. La última, amigos. Entre alguien más que quiera entrar. Y ya, la última. Alex dice que el Unite es hermoso, pero pues es que sí, gente muy especial, bro. Mire, la neta, hay mucha gente que entiende el juego como le da la gana. Por eso es muy difícil conseguir cuatro pelones que se lleven bien primero que todo, porque si juegas con cuatro pelones que se odian, no va a ser lo mismo. Y que se escuchen entre ellos. Deus, ¿tú qué opinas? Yo te digo, yo antes de jugar en 5-Stack en equipo, prefiero tener que sean mis compitas a jugar con cuatro pelones que sean muy vergas, pero me odian cada minuto. A BBD no sabe cuánto me gusta ese pinche meme. La neta sí tienes razón. Y de hecho, o sea, va a sonar mame, pero de hecho por eso le cuesta trabajo al Bumpy conseguir 5-star. Ayer, por ejemplo, se peleó con Milo, o sea, como por qué madres te pones a pelear con alguien más cuando tú estás pidiendo entrar a las partidas hacia diestra y siniestra, pero te pones a pelear con la banda. Por eso te cuesta trabajo, Bumpy, conseguir gente, porque muchos de los que a lo mejor están disponibles, pues no quieren jugar contigo. Y no es por el hecho de que sean mamones, sino que la actitud de cada uno repele o atrae a la gente. Mira, yo lo sé porque hay mucha gente que no le gusta jugar conmigo, porque yo digo mucha mamada en partidas. Grande ahí. Con que no se rompan, todo mejora. No. Créeme que todos se rompen en algún punto, bro. Jets, ¿no quieres entrar, bro? Estoy invitando. Jets, ¿no quieres romper a Deus una última partida? Ya se desconectó.
Increíble. ¿Y el, qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Alan, gracias por spamear el mejor sticker de este canal. Dios, es que digas lo que digas, es el mejor sticker. Lo puedes usar para todo. Es buen sticker. ¿Haces algo bueno? Va a llorar. ¿Haces algo malo? Va a llorar. ¿Respiras? Va a llorar. ¿Lloras? Dale, entra la guía, apúrale, bro, que ya me voy. A la vida. Que entre Joao para que termine de robar. Nada más. Miren, yo a Joao lo quiero mucho. Alan Salgado dice, yo todo el stream aquí, bro, súper, súper, súper gracias por estar en este bonito stream con nosotros. Quiero que sepas, gracias, que te queremos. ¿Y en qué quedaron ya esos panas, el Vampy y Milo? No, hombre, quedaron esos panas. Quedaron de que se odian a muerte con cuchillos. Es que te digo una cosa, el Vampy está exigiendo una disculpa y es como XD. Una disculpa por un juego, no mames. Y yo exijo que se me respete, sí, bro. En la mañana sí. Todavía se mentaron la madre, increíble. Y ayer sacó una mamada de no sé qué carajos, porque entre las 3 de la mañana yo estoy cabronado. Que llegó y mencionó a la My Friend. Y la My Friend no tiene nada que ver en eso. Y yo sí le puse muy clarito, bro. La opinión de My Friend te importa a ti, así que guárdatelo. Porque a todos los demás realmente nos vale perga. Es que voy a flipear insanamente. Ahora te van a dejar solo en el flipeo. Uf, ya lo veo venir, ¿eh? Quieren flipear estas compitas, vamos a flipear. Deus, mira, lo que te iba a decir es que no sé. Yo a veces pienso que fuera mamá, si le hace falta saber cómo socializar con la gente. Que ellos empezaron a pelear de la nada. Ponle que a lo mejor el Vampy no tuvo la culpa, pero. Pero pues ahí va el detalle, o sea, lo que voy, o sea. Por ejemplo, yo siempre te busco a ti para jugar porque me llevo bien contigo. ¿Quién realmente busca al Vampy para jugar porque se lleva bien con el Vampy? No muchos. ¿Y por qué? Porque pasan cosas como las que pasó con Milo. Tan solo, por ejemplo, el Mayin también se hartó de que estaban peleando. Yo te digo, y a mí sí me estresa. Ya ves que se empiezan a discutir y mamás así, y yo a volar. Y si no fueran mis amigos, simplemente no jugaba. Ah, ¿ya viste contra quién perdimos la anterior? Que los mensos se pusieron a hacer el Rayquaza y no tenían que hacerlo. Contra el Superman de la morada. Contra el D1UPS. No mames, ese vato es muy bueno, me cae muy bien y es muy guapo. No, sí fue el Vampy, güey. El Vampy se fue a robar la jungla, a mí no me mataron, yo no estaba muerto, güey. Fue por eso, fue porque. O sea, el Vampy tenía bufos, pero no fue por eso. Fue porque ya llevaba bufos y todo y todavía se la estaba robándose el farmeo. X, no tiene tanta cosa de mala. Pero de eso se enojó, de que le robaban el farm cuando es un tanque. No le puedes robar farmeo a alguien que es el que te va a hacer el daño de la partida. Aparte de que él ya tenía bufos, ¿para qué querías más farm? Ah, pero para llegar al nivel 20. Te digo, o sea, no sé. Yo voy a decir que se me hace una discusión medio estúpida. Sí, una discusión muy pendejísima. El detalle pero es que pues, la siguieron, güey. Te digo. Por ejemplo, ahí ya se enojó Pablo. De que el Mr. Mime le robó su bufo y ya se quedó ahí AFK. Por lo menos tú y yo nos hemos peleado en stream. ¿Peleado? Sí, normal. ¿Enojado? ¿Peleado? Claro que sí nos peleamos, o si no, los empezamos ahorita mismo, carajo. Si no me estés llevando la poca de la perca, ya, saca la escopeta. Pendejada. No, mira, perdón, es que ya me puse a desvariar. La cosa es, bro, juegas con la gente porque es tu compita. Listo, la cagas, ya simplemente, bueno, la cagué, ya. No te pones a buscar pruebas en la deep web de por qué tú estás en lo correcto y el otro está equivocado. Y no sé si viste los memes de esta mañana que me estaban haciendo al Deus. Digo, al Bumpy. ¿Ya estaban haciendo memes? Uh-huh.
increíble que me haya perdido esas mamás. Que estaban poniendo... Bueno, y para todos los que están en el stream, revisen. Miren la dificultad que tiene el Snorlax para jugar. Que es de los monos más fáciles de jugar. Y ahorita puede que el Bumpy vaya a decir, sí, pero es que yo soy top, no sé qué carajo. Bro, el top no te lo da el ser bueno, el top te lo da tener 400.000 partidas. Y lo mismo con la pinche medallita dorada. Por cierto, Deus. Justo lo que dice la ahorita. ¿Pasas jugando quick? Sí. Por ejemplo, sale un poke que se compra y este lo compran full quicks y ya están en el top 1. Full quicks contra bots, porque el juego también cuenta las partidas contra bots. Yo estaba mirando el top 1 de Ser ahora y yo dije, what the fuck. Ya no se brillaron. Yo lo único que creo es que las únicas partidas que deberían contarte con un Pokémon serían la arranque. ¿Tú qué opinas? Sí, 100%. No puedes medir tu juego con estándar. Pues lo que te califica son las rankings, entonces ¿por qué suman las estándares y las quicks? No sé. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar esta? Ay, esa empresa que... ¿Qué? Mentiras, empresa, te amo mucho, Tencent, te amo mucho, por favor, para que se unan los quicks. ¿Qué? Ojita, ya cállate. Ven, cállame tú, la Vinci. ¿Qué pasa ese güey? No sé, lo, pero... Te la buscan. Lo voy a bañar. Ya le hizo me encorazona. Ahora sí que... Ni siquiera sé quién sea. Yo no sé quién sea, pero sí lo quiero mucho porque vino a dejar su comentario. Y quiero mucho, ciudadano promedio. Leones, con un beso, va, toma. Ah, no, espérate, ese no es un beso, sí, es por acá. Vamos acá. ¿Ahorita vamos a dónde? You can do it. Ay, si me hizo mucho flojero. No he hecho. Cuando me dijiste yo ya tenía listo varios toques y no hice nada. Pero algo te lo sabo. Adrián Fernández dice, yo quiero que Agüita sea mi amigo. Pues bro, métete al voice, platicamos, salimos de shopping, jugamos Unite, conocemos morras navideñas. Mi plan de esta Navidad, como que rompieron el corazón, es conseguir una novia navideña. Estamos todos dispersos, tenemos que juntarnos. Dios, lástima que a ti no te puedo invitar en mis planes de buscar novia navideña. No, bro, yo ya... Ella no. Pero si sí te puedo invitar al plan buscándole novia navideña a la Agüita. Ándale. Ah, no te preocupes, ya me encargo de eso. 5 minutos más tarde. Toma tu pinche mi corazón. Adrián Fernández, te quiero mucho. Oye, Deus, ¿y cuándo van a hacer el stream party? Ah, la Zoom party, se supone que siempre es en mediados de Navidad, pero... El stream party. Que van a jugar, no, es que van a, ustedes no saben, pero 5 streamers, una sola lobby, Snipes por doquier, todo eso y más, el streamer party. ¿Por qué? No me explico por qué no aprovechó la pinche Silvion para ir a anotar aquí abajo cuando todos literal estábamos ahí arriba excepto la Silvion. Le falta macro, bro. Ay, Eder, eres tú, bro. ¿Por qué no hiciste algo, bro? Neta. Todos estábamos arriba contra todos excepto tú.
Y no fuiste capaz ni siquiera de anotar puntos abajo. Increíble tu nivel de pela castanería. Pero no me cabe duda. Bueno, entonces Deus, ¿ya me vas a carrear? Yo estoy jugando bien. No, pero si ya me vas a carrear ahí por las 12. Y ojalá. Te digo, voy a jugar hora y media porque no me va a salir mucho. No, y ojalá. Ojito, mira quién acaba de aparecer, el todopoderoso Calamardo Tentáculo. Deus, buenas noches, ¿cómo estás, Calamardo? Buenas noches. Adrián está preguntando que si el Facebook te da aguinaldo. No sé. Ojalá, no mames, imagina que Facebook me diera aguinaldo, sería feliz. Si Facebook te diera aguinaldo, me lo deberías dar a mí, ¿eh? Ya. ¿Antes? O sea, nunca le he dado aguinaldo, pero lo que sí yo hace poquito fue que, ¡No! ¡Nos lo robaron! ¡Increíble! ¡Fue la estúpida rana, amigos! Ya no puedo, voy, amigos. Son muy malos, lo siento. Lo que antes daba era que te daba las estrellitas al doble y los colaboradores al doble. Y ahora ya no dio ni eso. No dio ni eso, increíble. Pues bueno, Agüita, cuídate. Ya me voy, no me voy porque sean malos, es broma, no es cierto. Yo también fui muy malo. Me voy porque hoy es cumpleaños de mi papá, entonces vamos a ir a comer apenas. Te estaban esperando, de hecho, vamos a comer. Gracias, Agüita. Y pásalo bien, Agüita, y que te mejores. Sí, yo sobreviviré. Nos vemos en la noche. ¿Piensas mucho qué? La racita del stream. Somos bye. Bye, bye. Amigos, cuídense mucho, pásenla bonito. Gracias a los que se quedan hasta el final. Pablo, discúlpame por hacerte perder puntitos, bro, pero también se pasan de lanza estos brothers, bro. Cuídense mucho, cracks, pásenla bonito.